Entonces, damos comienzo. Bienvenidos a todos. Damos comienzo a la tercera jornada de la Semana de Investigación UAI, festejando en el día de la fecha el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Así que qué suerte que tuvimos que nos tocó este día. Agradecemos a todas las autoridades de la universidad que facilitaron esto y a los cerebros y manos responsables de que todo haya sido increíble. Tenemos con nosotros a la directora de investigación institucional, la doctora Paula Rojas, y también ha ayudado muchísimo en todo el trasfondo, la dirección de relaciones internacionales de la universidad. Esta primera conversación la realizaremos en inglés, por lo que contamos con la traducción simultánea con la voz de Tarek, que pueden acceder pinchando el globo terráqueo, acá abajito. En realidad no será tanto para entender a nuestro speaker invitado, sino mi inglés un poco oxidado, así que también les pido paciencia por eso. So, I'm switching to English. Good morning, everyone. We will have this. Buenos días a todos. Donde vamos a tener esta primera conversación en inglés, pero hay traducción simultánea en el icono con forma de globo terráqueo. Estoy feliz de tenerlos aquí, y incluso si es que es virtualmente, pero tenemos la oportunidad de tener a tantos oradores y asistentes que no podrían haber venido a no ser que fuese de esta forma. Quiero presentar a un líder en propiedad intelectual de Stanley Kowalski. Ha aconsejado a instituciones en todos los continentes. Sospecho que no en Antártida, pero podríamos preguntarle, por supuesto. Dr. Kowalski ha escrito diferentes publicaciones en los campos de agricultura, bioquímica, entomología y ciencia de las cosechas, y también en propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Quizás ya conocen el IP Handbook de Buenas Prácticas. Tiene un doctorado de la Universidad de Cornell y un AD de Franklin Pierce en New Hampshire University. También puedo agregar que es el mejor mentor inspiracional. Así que muchas gracias, Stan, por estar conectado esta mañana. De nada. Es un placer estar aquí, bueno, virtualmente. Y hola a todos. Hay una cantidad impresionante de gente. Creo que conozco a varios de los que vinieron a esta reunión. Mariana Barenstein está aquí. Hoy día creo que hemos trabajado juntos, pero no recuerdo exactamente dónde. Así que, Mariana, he trabajado contigo en Argentina, ¿correcto? Sí, buenos días. Trabajamos juntos en CONICET en Argentina. Ah, hace años. No te había visto por mucho tiempo. Estaba en Argentina hace varios años con el WIPO, Master of IP, Innovación de San Andreas, de la Universidad de San Andreas, que fue organizado, y algunos puede que conozcan ese programa. He estado en Argentina algunas veces, pero no desde esa época. También, alrededor de 15 años atrás, o 14 años, tuvimos un proyecto en Bogotá, Colombia, con construir propiedad intelectual y transferencia de tecnología, un seminario ahí en Bogotá, Colombia, y de ahí había visitado Argentina 4 veces. Ahí es donde conocí a Romina y a Mariana cuando trabajamos con CONICET. Sí, tienes tantos fans allá. Así que, nuestra audiencia aquí es bastante diversa, así que podrías definir
en una oración lo que es transferencia tecnológica? Bueno, la transferencia tecnológica realmente es el movimiento de la innovación. Y la innovación es los inventos y o marcas registradas o derechos de autor, o material con derechos de autor. Así que el movimiento de lo que llamaríamos innovación, que podría ser un activo no tangible también. Y es el movimiento de este, el movimiento de, ya sea por licencias o quizás creando empresas, pero es el movimiento de la innovación hacia el mercado eventualmente. Así que lo mejor que podemos hacer es, les digo lo que es y después les doy un ejemplo, porque es mejor decir y después mostrar. Así que un ejemplo de lo que mostraríamos sería, por ejemplo, las vacunas. Las vacunas son muy importantes, creo que todos estamos conscientes de eso, especialmente ahora. Así que digamos, por ejemplo, que una universidad desarrolla una nueva vacuna para coronavirus, el COVID-19, en el laboratorio de la universidad, y tienen la tecnología fundamental que podría ser un antígeno que se desarrolla en la universidad. Pero esto es lo que nosotros llamaríamos un invento, que es solamente el comienzo de una posible vacuna. Así que el trabajo de la Oficina de Transferencia de Tecnología básicamente sería identificar un socio interesado que tomaría esto, este invento básico fundamental, que sería un antígeno, una proteína, que podría estar inserta en una vacuna. Así que pero la vacuna no tiene la capacidad industrial de crear una vacuna que pueda llegar al mercado. Así que la Oficina de Transferencia Tecnológica necesita mover esa innovación hacia el mercado. Y la forma de hacerlo es formar lo que nosotros llamaríamos una sociedad con un socio de la industria, por ejemplo, Pfizer. Y después hacer un trato de licencia, primero que todo patentar, discúlpenme, déjenme volver, patentar este antígeno específico para esa vacuna específica, para tener los derechos de la propiedad intelectual, que después se le entrega una licencia al socio comercial, como Pfizer, para una producción posible en vacuna. Déjame interrumpirte aquí. Todo lo que estás diciéndonos suena bastante difícil, suena caro, suena grande. Así que, ¿por qué haríamos eso? ¿Cuál es el impacto de transferir para la universidad y para el país? A ver, esto es una pregunta fundamental porque tiene mucho que ver con el rol de la universidad en un país. Así que el rol tradicional de las universidades ha sido la educación. Pero la educación ahora se expande a la investigación y el desarrollo. Así que las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, son educativas, pero también están involucradas en investigación y desarrollo de nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, como parte de la misión educativa. Así que se convierten en los hubs, los centros para construir y generar innovaciones que después darían acceso o aplicabilidad para resolver problemas de la sociedad, como enfermedades, agricultura, energía, comunicación. Así que estamos hablando ahora acerca de una economía innovadora donde la universidad no solamente educa, sino que también sirve como un lugar donde innovaciones fundamentales se desarrollan, que consecuentemente tienen que ser construidas y transformadas en productos marketeables, como una vacuna. Para eso tiene que haber una oficina de transferencia tecnológica que sirve como la relación, el link entre esta innovación fundamental desarrollada en la universidad, que es parte de su misión educativa, pero más allá, parte de su misión social de entregar innovación fundamental que después se aumenta a un producto como la vacuna o un producto de agricultura para construir una economía.
Entonces, esto impacta ahora, este impacto suena básicamente obvio, pero específicamente estamos pensando acerca de Latinoamérica. Nuestras economías no son economías desarrolladas. ¿Cuál es el impacto para nosotros de la transferencia tecnológica, principalmente para Latinoamérica? Estoy preguntando esto porque sé que tienes mucha experiencia en nuestra región, por suerte. Sí, tengo mucha experiencia. Tuve mucha experiencia en un país llamado Argentina. Romina, creo que tú has escuchado de ese país. Sí, creo que sí. Pero lo que aprendí es que Latinoamérica es una región que se está desarrollando. Esto es una pregunta más amplia que se trata de construir una economía innovadora y el rol de la universidad y Latinoamérica. Este rol es crítico en Latinoamérica para poder facilitar y acelerar el desarrollo de una economía innovadora. Y el rol de la Oficina de Transferencia Tecnológica en una universidad de Latinoamérica no es solamente para encontrar inventos y licenciarlos a la industria para desarrollo de productos. Yo creo que el rol de una Oficina de Transferencia Tecnológica en Latinoamérica va más allá de eso. Su rol es apoyar el construir una economía innovadora para construir sociedades globales y construir innovación en el país y también para acelerar el desarrollo de propiedad intelectual, conciencia y cultura en la universidad y más allá, en el país. Porque el coronavirus, el COVID, nos ha enseñado, creo, que es urgente que las economías en todo el mundo empiecen a, de manera estratégica, a diversificar esa innovación. Eso creo que es algo crítico por muchas razones. Desafíos emergentes a nivel mundial, la baja de una economía basada en commodities, como tuvimos el último siglo, el paso acelerado de la innovación. Por ejemplo, cuando yo estuve en Argentina la última vez, apoyaba que cada país debería identificar un sector de innovación donde puede sobresalir. En Argentina yo dije que eso sería el espacio. Creen su programa espacial, el espacio del futuro. Elon Musk va a ir a la luna y van a minar la luna. Van a ocurrir estas cosas y Argentina, súbanse a esto, construyan esa capacidad de transferencia tecnológica, crean sociedades, creen investigación y desarrollo, muévanse para llegar al espacio. Ese es el futuro. Es solamente un ejemplo de cómo funcionaría y el rol de una persona como Romina, como una oficial de transferencia tecnológica en Latinoamérica, no solamente es encontrar socios para licenciar, sino que de manera entusiasta apoyar este tipo de desarrollo económico y diversificación. Sí, tenemos que implementar una estrategia. Tenemos que presionar esta cultura. Es muy interesante lo que estás diciendo. Significa que como oficina de transferencia tecnológica oficiales tenemos que ser líderes. Somos líderes en algún sentido. Líderes y gente que apoya, abogados. Y también yo creo que en los países en desarrollo, y he trabajado mucho en Filipinas también, en países en desarrollo, por ejemplo, Filipinas, para acelerar el desarrollo de su base de innovación, tienen que, de manera seria, considerar sociedades internacionales estratégicas para crear sistemas de innovación, por ejemplo, Argentina, de nuevo. Argentina, el programa espacial de Argentina podría, y espero que ocurra, o quizás lo están haciendo, podría crear sociedades con NASA aquí en Estados Unidos.
la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, para misiones futuras del espacio. Y eso sería un catalizador para acelerar el desarrollo de ese sector de la industria en Argentina. Porque Argentina ahora, la economía, confía mucho en la agricultura, en las exportaciones de agricultura. Pero está bien para hoy día, pero en 25 años no va a ser suficiente. Y yo me di cuenta cuando estaba en Argentina que hay una enorme capacidad innovadora sin explotar en la gente. Por ejemplo, mi amiga Romina, que es un gran ejemplo de eso. Y eso tiene que ser desarrollado y diversificado. También he trabajado en Algeria con el gobierno de Estados Unidos en proyectos similares, el mismo tipo de problema. Algeria depende mucho en petróleo para su economía, lo cual está a la baja. Así que tenemos que averiguar una forma de cómo rápidamente aprovechar el potencial innovador del país de manera estratégica y construir sobre este. Creo que la Oficina de Transferencia Tecnológica va a ser clave como un hub, un centro para hacer esto. Es más allá y es distinto que una oficina de transferencia tecnológica en Estados Unidos que está en una economía madura, innovadora. Y en una economía en desarrollo, la Oficina de Transferencia Tecnológica, creo yo, debiese tomar el rol y expandir el rol de acelerar y construir el sistema de innovación en el país. Pero eso es desafiante porque uno necesita de manera agresiva apoyar esto para que funcione. Probablemente recuerdas esto cuando nos conocimos en otoño, en la reunión. Tú me presentaste a un equipo de chilenos, de gestores de transferencia, y en Chile tuvimos suerte porque el gobierno apoyó las oficinas de transferencia tecnológica y nuestra oficina recibió fondos para el desarrollo de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Pero estoy de acuerdo contigo, es un gran desafío. Como gestor de transferencia tecnológica no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos esos espacios públicos. Necesitamos a otros involucrados. Así que, ¿cómo una cultura política y estructura económica de un país afecta la transferencia tecnológica? ¿Cómo la estructura política del país afecta la transferencia tecnológica? Esa es una pregunta bastante desafiante. Y creo, utilicemos Filipinas como un ejemplo, porque tengo más experiencia con Filipinas. Creo que una forma de hacer esto es formar, por ejemplo, en un país como Chile, ya sea una rama o una organización separada similar a UTM, la Asociación de Gerentes de Tecnología de las Universidades, que se convierte en una fuerza organizada para apoyar y abogar frente al gobierno por este tipo de programas estratégicos para construir innovación. Cuando estaba en Filipinas, lo que uno ve en Filipinas es posible, y posiblemente en otros países como Latinoamérica, es que esta gente de alto rango del gobierno no entiende la necesidad y la importancia de diversificar una economía hacia la innovación. Simplemente no lo entienden. Y creo que necesitan ser educados y también necesitan gente que apoye y haga lobby para que esto ocurra. La organización de gerentes de transferencia tecnológica como AUTM en Estados Unidos podría hacer eso. También creo que hay ramas de AUTM en países de desarrollo en el mundo que
creo que es una buena forma de hacer esto, porque después uno tiene el apoyo completo de AUTM y puede traer gente de AUTM, de Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia, para ayudar con este tipo de defensa. Porque tengan en mente que no solamente estamos hablando acerca de Chile o Argentina o Filipinas, realmente es un mercado de innovación global que necesita estar conectado, con esto. Y yo he hecho programas de aprendizaje a distancia con Ecuador en el pasado también, y he apoyado de manera similar que sus economías confían en el petróleo y creo que agricultura, quizás bananas, y esto no es sostenible y la innovación es necesaria para diversificar y también para conectar a la economía global de innovación. De nuevo, la transferencia tecnológica, los gerentes de transferencia tecnológica son críticos y clave en esto para las operaciones, educación y defensa, especialmente en el contexto del desarrollo. Solamente para agregar una cosa más, he trabajado bastante con WIPO, la Organización de Propiedad Intelectual Mundial de Naciones Unidas, que ha establecido, hace 16 años estableció la Agenda de Desarrollo de la WIPO, que fue apoyado para Brasil y Argentina, pero la implementación ha sido un problema. Y creo que eso es porque los Estados miembros no han, de manera estratégica, considerado la importancia de esto y la necesidad de invertir en capacidad estratégica, en la construcción de capacidad estratégica en los países. Y para hacer esto, tiene que haber una organización de gerentes de transferencia tecnológica que eduquen y apoyen la importancia de esto para el futuro de los países. Así que el rol que ustedes tienen está más allá de la gerencia de transferencia tecnológica en Estados Unidos. Pero también tengo que agregar que AUTM es una gran fuerza para apoyo y lobby en Estados Unidos también. Tenemos nuestra propia AUTM, tenemos nuestra propia red nacional y también regional. Nuestras redes se llaman Red de Gestores Tecnológicas, como la red de gerentes de transferencia tecnológica, y estamos trabajando para crear algunas leyes, crear videos, pero todavía no tenemos una voz lo suficientemente fuerte. Como tú dices, tenemos que hacer más ruido, tenemos que ser más presentes, que conectarnos más, tenemos que trabajar más. Tienes toda la razón. Sí, y tienen muchos amigos aquí en el norte que quieren trabajar contigo. Por ejemplo, les te envié el paper de Ashley Stevens, que ha trabajado mucho en Chile, junto con Tikahun, que ha trabajado mucho en Chile. Así que tienes muchos amigos ya en AUTM que quieren trabajar con Latinoamérica para realizar este tipo de cambios. Hay muchos desafíos para superar. Muchos de esto es educativo y de construir conciencia de la importancia de la innovación y la propiedad intelectual, pero también el rol de las oficinas de transferencia tecnológica respecto a la capacidad de tomar decisiones estratégicas respecto a innovación, propiedad intelectual, patentes, licencias, programas colaborativos. Y también he hablado mucho en Latinoamérica acerca de que necesitan entender que la innovación abierta no es, o es open source, no es, es construir colaboraciones que aceleran el desarrollo de innovaciones complejas. De nuevo, eso se relaciona a un mercado de innovación que es global y puedo utilizar Argentina de nuevo como un ejemplo y el espacio. El ejemplo que yo utilicé en Argentina fue este. Imagínense, no tienen que imaginar tanto, pero imaginen que va a haber una misión de Estados Unidos a una de las
lunas de Saturno, una misión de Estados Unidos a una de las lunas de Saturno, que es Europa, que es de hielo y hay un océano debajo del hielo. Van a necesitar un submarino miniatura que pueda explorar ese océano. Y yo dije, bueno, Argentina, ustedes tienen la capacidad tecnológica de asociarse con NASA para construir esto. Y ustedes pueden poner la bandera argentina y van a explorar los océanos de Europa. Y eso va a construir la innovación en su país, con ese tipo de sociedad colaborativa con NASA, para hacer que eso ocurra. Así que ese es el tipo de dinamismo que la innovación y la propiedad intelectual necesitan, van a tener que tener en el siglo XXI, porque ahí es donde, hacia allá vamos, hacia allá va el mundo. Así que esto es un ejemplo de ese tipo de sociedad y la innovación y un sistema de innovación abierta, porque en ese sistema de innovación abierta habría una colaboración entre NASA y Argentina, pero para que eso ocurra tiene que haber capacitación, entrenamiento, profesionales de transferencia tecnológica educados, entrenados. Y en Chile, por ejemplo, que puedan hablar y negociar con NASA para hacer eso una realidad. Así que ese es el rol de la gente como tú y tus colegas, que sean colaboradores proactivos y participantes en toda la economía global de innovación. Bueno, ahora que hablamos del espacio, hemos creado capacidades aquí en el procesamiento de datos, así que definitivamente vamos a tener que trabajar juntos como región o como todo un mundo. Todos tienen capacidades para compartir. Esto es para hacer que nuestra economía sea más compleja, es una oportunidad. Así que hablando de la economía y la política, puede que no sepas esto, pero en Chile hay unas elecciones presidenciales pronto, muy pronto. Así que si es que tuvieses que recomendar a los candidatos en el lado de innovación, que te reúnes, los conoces en un ascensor o algo así, ¿qué les dirías? Bueno, cuando hablas con gente que es como senadores o candidatos presidenciales, gente como eso, tienes que hablarles posiblemente como lo harías a un estudiante de secundaria, a ese nivel. No voy a bajar más que eso. Así que uno tendría que decir, el recurso menos explotado y más grande. Bueno, una pregunta, ¿cuál es el mayor recurso no explotado, digamos, en Chile o en Ecuador o en Argentina? Y ellos dirían, probablemente, no sé, petróleo o carbón o madera. No, no, no. Es el capital humano. Es el mayor recurso no explotado. Y no solamente son niños, son niñas, son todos. Es el mayor recurso no explotado, no aprovechado en Latinoamérica y se está desperdiciando completamente. Y queremos poder utilizar eso, pero para hacer eso necesitamos construir un sistema para que eso ocurra. Y ahí es donde entra la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual. Invertimos en eso, invertimos en la investigación y desarrollo, en colaboración internacional y todas las expertise necesarias para hacer eso una realidad. Y después un plan de acción estratégico tiene que ser instaurado para, así que hay que reconocer el recurso poco aprovechado del recurso humano, tienen que invertir en el sistema para diversificar hacia una economía innovadora. Uno de los indicadores también que yo utilizo para demostrar un capital intelectual poco aprovechado son las estadísticas pasadas. Por ejemplo, recientemente fui a un seminario acerca de secretos de comercio en COVID, en las vacunas de COVID. Y uno de los participantes dijo, bueno, Costa Rica ahora es
es altamente innovador. Y yo dije, ah, bueno, qué bueno escuchar eso, pero cuando uno ve las estadísticas de patentes, la mayor cantidad son corporaciones multinacionales. Y lo pueden ver en muchas empresas o países en la región. Corporaciones, con algunas excepciones, posiblemente Brasil. Así que hay una necesidad de construir capacidad innovadora doméstica, como los dueños de patentes que están aumentando a nivel local como parte de construir el sistema de innovación. Y eso crea valor y valor de propiedad intelectual, no solamente como que es un activo, sino que una herramienta para avanzar y acelerar el desarrollo de la diversificación de una economía hacia la innovación, que es el principio fundamental que yo le diría a un candidato en un ascensor. Yo le diría, hace 5 años era importante, hoy día es importante y urgente que este tipo de inversiones se haga, porque el COVID, la pandemia de coronavirus realmente es un indicador de un siglo XXI que va a estar lleno de desafíos, ya sea de salud, agricultura, clima, energía y comunicación. La innovación es la forma para avanzar. Por ejemplo, yo usé un país tan exitoso como Corea del Sur, que diversificaron. Y si es que ven esto, las estadísticas de patentes de Corea del Sur, la mayoría son empresas multinacionales coreanas. En vez de, si uno ve Colombia, quizás hay una empresa en el top 10 y el resto son empresas como Unilever o Shell u otro tipo de empresas multinacionales. Así que eso es lo que yo aconsejaría. Lo mismo ocurre aquí, exactamente lo mismo. Así que volviendo a la gestión, como debes saber, estamos creando nuestra TTO finalmente a nivel institucional, porque has apoyado numerosas instituciones en todo el mundo. Quería preguntarte, ¿qué necesidades encuentras que debiésemos solucionar inmediatamente? Hay muchas necesidades en la transferencia tecnológica. ¿Cuál fue tu pregunta? Disculpa. En la transferencia tecnológica hay muchas malos entendimientos que están circulando, que quizás tú mencionas algunos de ellos, como la propiedad intelectual es una herramienta y un activo. La mayoría de las veces tenemos que decir de manera repetida esto. Así que, ¿cuáles son estas lecciones aprendidas respecto a las operaciones de transferencia tecnológica? Creo que específicamente en Chile, por ejemplo, o en Argentina, en vez de en Estados Unidos, creo que es muy importante educar a los miembros de la facultad en cuál es el rol de la disciplina de transferencia tecnológica, la importancia de esto tanto respecto al contexto amplio de la innovación y el desarrollo, y también la misión de las universidades. Así que la misión de la universidad necesita que sea consistente con las operaciones del TTO, de la Oficina de Transferencia Tecnológica, y también la misión educativa. Así que lo que creo también es que es importante educar a los miembros de la facultad y al personal y a los estudiantes acerca de que esto es una nueva era. El siglo XXI es nueva, está cambiado. Y no solamente estamos enseñando, ahora estamos en investigación, innovación y propiedad intelectual e innovación. De hecho, suma a esto, no cambia, suma, nada cambia, sino que se agrega y aumenta el rol de la universidad en la sociedad para entregar innovación fundamental e inventos fundamentales que pueden convertirse
para Chile y el mundo. Así que digamos, por ejemplo, que los hospitales chilenos tienen la capacidad de hacer investigación avanzada en vacunas y puede que hayan estado involucrados en la vacuna de COVID o a un nivel más básico, como hemos discutido, el desarrollo de una vacuna para Chagas, la enfermedad de Chagas, que es un gran problema en Latinoamérica. Así que eso creo que es muy importante de la educación y la eficacia dentro de las universidades. Y después, el siguiente paso es educar a los miembros de la facultad en qué hacer, los conceptos prácticos. Si es que creen que tienen un invento, llámenos inmediatamente. No hagan algo como presentarlo en una conferencia o publicarlo o hacer algo así. Entiendan las bases de la gestión de propiedad intelectual para que no perdamos ese activo, no perdamos ese valor o no lo perdamos como una herramienta para posiblemente una investigación colaborativa con la industria. Porque no solamente se trata de financiamiento, sino que también se trataría de producir y generar innovación que, de nuevo, se puede salvar vidas o relacionado al clima o relacionado a la agricultura, que ayuda al país completo, a la región y al mundo. Creo que eso es un rol importante en el TTO también. Y respecto a sus operaciones que son gestionar activos de propiedad intelectual y mover la tecnología con licencias o colaboración o empezar empresas. Bueno, hay tanto que pensar, tanto en lo que hay que trabajar. La última pregunta, porque el tiempo ya casi se acaba, ¿podrías darnos algunos consejos para nuestra nueva oficina? Bueno, creo que para la operación de la oficina a nivel fundamental sería la importancia de un manual de operaciones, en el entendimiento de que todos tienen que entender su rol. Una gestión básica de la oficina de transferencia tecnológica. La operación diaria es muy importante. La comunicación con la universidad y los miembros de la facultad. Asegúrense de que la universidad y los miembros de la facultad y la administración sepan que la oficina de transferencia tecnológica está ahí para ayudar, que está ahí para construir y para ayudar y que no está ahí para quitarle la investigación a nadie, está para agregar valor a la investigación respecto a un activo de propiedad intelectual y también que la oficina de transferencia tecnológica, la gestión y el personal necesitan pasar por capacitación continua porque el terreno de propiedad intelectual es bastante complejo, especialmente cuando empezamos a pensar acerca de un nivel global y consideramos la educación, ya sea virtual o en vivo. Si es que quieren saber más acerca de eso, simplemente díganme, yo les puedo contar más, por supuesto. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Se acabó el tiempo. Fue un honor. Y bueno, tú sabes que vamos a continuar molestándote. Y lo siento porque eres el mejor mentor que hay. Así que muchísimas gracias. Estamos terminando esta gran entrevista con Stan Kowalski. Así que vamos a continuar en español. Bueno, quiero agradecerles a Romina y a todos. Muy bueno verlos, Mariana, después de tanto tiempo. Y necesito desconectarme, necesito irme porque estoy aquí en mi oficina y tengo estudiantes. Y tengo, además de propiedad intelectual, enseño lo que es propiedad inmobiliaria. Así que tengo que hacer eso también.
Así que si es que alguien quiere comunicarse conmigo, pueden contactarme y Romina tiene toda mi información de contacto. Por mientras, por favor, continúen sus esfuerzos para diversificar las economías de Latinoamérica hacia la innovación. Es el futuro para todos. Todos ustedes, todos sus hijos, todos sus nietos, todos aquí en Estados Unidos. Así que queremos trabajar juntos para hacer que eso ocurra. Así que hagamos eso. Así que hasta luego, cuídense mucho. Muchas gracias. Ah, Stanley mencionó hace un momento un artículo, así que para que lo puedan ver. Así que muchas gracias de nuevo, Stanley. Muchísimas gracias. Adiós. Que estén bien. Así que continuamos la jornada. Bueno, para mí es un honor haberlo tenido a Stanley, que ha sido básicamente la persona con la cual empecé a trabajar en esto. Así que por eso para mí es tan emotivo y significa tanto. Vamos a hacer un breve descanso, una pausa. Luis, ¿nos contás qué tenemos ahora, mientras tanto? Luis, para los que no lo conocen, es nuestro jefe de propiedad intelectual, es nuestro cerebro de propiedad intelectual, hiper conocido en la universidad. Él ha estado en la oficina de transferencia tecnológica por mucho tiempo y ha sido responsable de que sobreviva hasta ahora. Y bueno, y ahora no sabría qué hacer sin Luis, sepámoslo. Gracias, Romina. Ahora vamos a ver dos videos de tecnología de la universidad, así que en este 6 minutos de break para que también conozcan algunas tecnologías que estamos desarrollando en la universidad. Mi nombre es Daniel Valenzuela y soy investigador postdoctoral de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha estimado que la clorosis férrica afecta a un 30% de los cultivos agrícolas en el mundo. Debido a esto, hemos trabajado en un proyecto que contempla un producto enfocado en la prevención de esta enfermedad en cultivos agrícolas. Investigación que ha sido financiada por el proyecto Ingeniería 2030 con apoyo de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Hub APTA. La forma más eficiente y amigable con el ambiente para biodisponer el hierro contenido en suelo agrícola y así evitar la clorosis férrica se puede lograr a través de la aplicación de sideróforos. Los sideróforos son moléculas transportadoras de hierro que permiten nutrir el tejido vegetal en escenarios de inaccesibilidad de iones metálicos. Luego de mucha investigación, hemos logrado crear un proceso de producción de un fertilizante basado en pseudomonas. Con alto contenido de sideróforos, este proceso es de fácil escalamiento y obtención, alta producción de sideróforos y de bajo costo. La costo-efectividad de este proceso se debe a que está basado en una nueva cepa de pseudomonas, la cual no necesita de condiciones estériles y libres de hierro en el medio para su producción. Todo gracias a las capacidades metabólicas de esta nueva cepa. Mi nombre es Valentina Salvatierra y soy investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social, LEAS, de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Frente a la alta demanda de información y análisis de calidad en momentos de alta incertidumbre económica, política y social, nace el Monitor de Cambio Social, el que es puesto a prueba en el proyecto Flexibilidad y Trabajo, una mirada longitudinal a la fuerza laboral chilena. El Monitor de Cambio Social es una plataforma para llevar a cabo encuestas probabilísticas y longitudinales en modo mixto. Los participantes de la plataforma fueron seleccionados al azar, por eso es probabilística, lo que permite inferir adecuadamente las actitudes, opiniones y creencias de la población adulta en Chile, cosa que no es posible de realizar con casi todos los paneles web existentes en el país. Es de carácter longitudinal, porque permite hacer un seguimiento de las actitudes, opiniones y conductas de los mismos participantes a lo largo del tiempo. Con ello, es posible establecer relaciones causales entre las variables estudiadas.
utiliza modo mixto, es decir, los encuestados pueden responder encuestas vía web o telefónica. Esto último permite que participen personas mayores, que no tienen acceso o habilidades para responder vía web. Mejora así la representatividad de las muestras obtenidas en la plataforma y mantiene su costo efectividad. Las principales ventajas de esta plataforma son, por un lado, la representatividad de la muestra seleccionada, superior a la de paneles web autoseleccionados, lo que genera respuestas similares a las encuestas presenciales a un costo mucho menor. Por otro lado, la plataforma también permite realizar encuestas en contextos de restricción a la movilidad. La plataforma permite recoger datos sobre actitudes, opiniones y conductas en un amplio abanico de temas relacionados con la investigación en ciencias sociales. Hasta ahora, hemos recogido datos en temas como bienestar y apoyo durante la pandemia, valores como tolerancia e igualitarismo, flexibilidad laboral y prioridades políticas de largo plazo.